A todos. Realmente porque la propuesta es entusiasmo. Yo he tenido la oportunidad de conocer a Norma y trabajar junto a ella cuando estaba como director de discapacidad. Desarrollamos juntos proyectos. Uno, por ejemplo, es el del centro de día para personas con discapacidad. Y después, en mi función como concejal y ella trabajando en la web promo, también llevamos adelante trabajos distintos y me entusiasma mucho la idea de poder trabajar con una persona que tiene una capacidad de gestión extraordinaria, que a su vez tiene un poder de escucha, porque realmente nuestro espacio es un espacio abierto donde todos pueden opinar, y de una honestidad indubitable. Eso me entusiasma, sumarme a un proyecto con la característica, como me sumé en la gestión que me tocó estar como concejal, de ser un agradecido a la ciudad de Esquel y a su gente, que es la que me ha dado todo. Me ha permitido desarrollarme como profesional, ha permitido que yo desarrolle mi familia, y quiero devolver de alguna manera eso a la gente. Y por eso nuestra gestión va a estar muy centrada en lo social y muy centrada en la gente, teniendo en cuenta mucho el trabajo que tienen en todos los centros comunitarios, que muchas veces se encuentran solos frente a las distintas situaciones. Nosotros tenemos pensado trabajar mucho con todos los centros barriales y poder darle respuesta, especialmente siguiendo un eje que para Norma es fundamental, que es el eje de la producción. Uh-huh. ¿Sí? De la producción como generadora de empleo genuino, de la producción local y del consumo local. Eso yo sé que es la idea que ella más la desvela y que la tiene como eje rector de sus políticas. Evidentemente, conformar un equipo múltiple donde tenemos jóvenes, ancianos como yo, mujeres, personas con discapacidad, gente de la producción privada, nos permite tener una mirada mucho más amplia y menos encasillada respecto a los distintos temas. ¿Por qué decidir volver a ser concejal? Precisamente por eso, porque realmente la forma de transformar la realidad de la gente es a través de la política. ¿Y con aquella experiencia sentís que hoy estás en condiciones de hacer un abordaje diferente? Sí. Porque, ¿en la forma también? Porque nosotros tenemos que ir evolucionando y cada uno de nosotros a través de sus experiencias va aprendiendo. A mí me tocó vivir una situación muy compleja en el Consejo Deliberante anterior, donde entramos tres concejales representando a lo que era el modelo Chubut. Después apareció la escisión que se produjo con la creación del Chusoto, y yo tomé la decisión de seguir firme en el Partido Justicialista, lo que motivó quedar aislado y ser un bloque unipersonal, lo cual limitó mucho la gestión. Si tenemos la oportunidad en este caso, y si contamos con el voto de la gente como para poder encarar una gestión en la cual Norma sea intendente, la actitud y las propuestas van a tener otro cariz. Bien.